There ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Hey, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Guns of Boom. Bueno chicos, como muchos ya se habrán dado cuenta o se dieron cuenta, acaban de mandar la actualización 4.5 si mal no recuerdo. A mí me llegó pues aquí al correo del juego la actualización, que pues dice, una de lo que trae chicos nuevo, que lo que estuve viendo ahorita es que trae un botón de prueba gratis de armas chicos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, no sé, supongamos que tú quieres comprar la encendedor, pero no sabes qué tal funciona y has pedido consejos, como todo lo pedimos en Facebook, en Discord, en todo eso, y muchos te dicen, no sé, si supongamos que preguntas por la Mamba y la Entropia, siempre preguntan sobre eso, ¿verdad? Entonces ustedes van a poder probar las dos armas si ustedes quieren con la prueba gratis. Solamente tienen que picarle al botón. Bueno chicos, ahorita se los enseño eso. Aquí hice lo que les estoy diciendo de la prueba gratis, el balance, que hemos hecho cambios en algunas armas, perdón chicos, se me lengua la treve. Leen detalle el artículo de los cambios de balance en el buzón del juego. Se supone que vendría aquí chicos, pero no viene nada. Nomás dice, spoiler, Montaraz vuelve a ser una gran arma. Bueno chicos, pues también lo que trae esta actualización, supongo yo, no le he calado la verdad, porque en esta cuenta, esta es mi cuenta pues ex secundaria chicos, porque ya ahora es la principal. Pero tengo una cuenta chicos más, un poquito, un nivel más chico, con menos copas, en la cual tengo la Montaraz. Y después voy a grabar una partida con la Montaraz en la otra cuenta y se la voy a subir para ver qué tal funciona, para ver si sí la arreglaron, ya que yo pues sí la uso bastante, porque es mi arma principal en la otra cuenta. Pero sí chicos, dice que puedes probar el misma arma una vez cada 7 días. Esto quiere decir chicos que probablemente esto sea un botón para siempre, ¿verdad? A lo mejor no lo van a quitar, como yo pensé que iba a ser, como que 7 días y ya, va. Ya vamos a quitar el botón y ya, si la calaste bien, y si no pues también. Pero pues aquí estamos viendo que no chicos. Dice que tras ver un video publicitario recibirás esta arma para una batalla donde podrás poner la prueba y ver si te encaja. Tendrás que esperar 8 horas para poder probar otra arma más. Puedes probar la misma arma una vez cada 7 días. Solo puedes probar las armas de prueba disponibles a tu nivel. ¿Esto qué quiere decir chicos? Que pues si yo soy nivel 28 o nivel 24, al nivel 28 te desbloquean varias armas. Esto quiere decir que pues, si tú eres 27, pues no vas a poder probar la Juggernaut, obviamente, ¿verdad? Porque te la descubren al 34. Pero esto va muy bien. Pues aquí chicos, como ven, yo ya probé la Odín. La verdad sí me gustó mucho. Sí era lo que esperaba. Lo que he estado viendo chicos es que como yo probé la Odín y no se puede comprar, tampoco me deja probar la Draconiano. Me tengo que esperar 6 horas chicos para poder probar la Draconiano y 6 días para poder volver a probar la Odín. Pero sí puedo probar lo que es la Anaconda, lo que es el encendedor, la mapa pues ya la tengo, la destructor también ya la tengo en la otra cuenta chicos, la belicista también. Creo yo que solamente puedes probar una arma cada 8 horas, supongamos, como ya sabemos la belicista y aquellas son de eventos, a lo mejor por eso no las puedo probar. Y ya pues todas las demás ya las tengo chicos. Y pues sí chicos, esto es lo que trae pues de nuevo la actualización, el botón de prueba gratis chicos. También podemos probar la Dolores, pero como les dije, como ya probé un arma de evento, probablemente sea por eso que no me deje probar pues el arma, ¿verdad? Rifles, pues también la Barracuda igual, 6 horas me tengo que esperar. También podemos probar el eliminador de metralletas chicos. Esta es la que quiero probar, la Badam. Voy a traer unas partidas probando la Badam y probando la Montaraz. Además de que la voy a probar de aquí de este mismo, porque al momento de que tú la pruebas chicos te la dan a nivel máximo. Le pones prueba gratis, ves el video y ya te dan la Badam al 5, pero pues obviamente es de prueba. O la que ustedes quieran probar chicos, también creo que estas son como armas secundarias, pues no las puedes probar obviamente, solamente aplican rifle de asalto, escopeta, rifle y metralleta. Pero sí chicos, esto es lo que trae la nueva actualización. Van a mejorar la Montaraz, o ya la mejoraron, y también le iban a quitar un 5% de daño a lo que era la asalto chicos, así que pues a lo mejor iba a quedar un poco ya más inservible, se podría decir, la asalto. A lo mejor yo he visto muchos que la traen al 5 y la he recogido al 5
Y baja demasiado, chicos, baja casi los 3000, 2750, 2900, ya el disparo más fuerte que te da. A la cabeza, obviamente. Pero sí, no sé por qué se estaban quejando tanto, no sé si se habrán quejado o los desarrolladores se dieron cuenta que bajaba mucho. Y pues como no es un arma de oro, chicos, muchas personas se iban por mejor el asalto hasta juntar para la puerco. Y como no es un arma de oro, pues a lo mejor y por eso le bajaron el daño, chicos. Pero pues todo viene para bien y pues el que la sepa usar, el que no la sepa usar, ya es pues su decisión, ¿verdad? Si sigue usando esas armas o la deja. Y pues sí, chicos, los voy a dejar con unas pequeñas partidas que voy a hacer y espero que les gusten. En cada una de las partidas vamos a probar armas diferentes. Voy a dejarlas con dos partidas. La primera partida voy a probar lo que es la metralleta Badam y la segunda partida voy a probar la montarraza. Y pues sí, chicos, espero que les haya gustado este video. Dejen su like, comenten, suscríbanse, que es lo más importante, chicos, que se suscriban al canal. Y también decirles que voy a estar subiendo otro video de Free Fire, que es el nuevo juego que voy a estar subiendo aquí en el canal, para que estén al pendiente y pues compartan que también vamos a estar teniendo Free Fire en el canal. Y pues bueno, chicos, gracias por su apoyo. Hasta la próxima. Bye. Pues bueno, chicos, empezamos con esta primera partida, que es en metro. Vamos a probar esta arma, la que es la metralleta Badam. Vamos a ver qué tal funciona. Vamos a ver qué tal funciona. Está muy bueno, chicos, hace buen dañito. Pues va muy bien esta arma, chicos. Hace un daño pues no tan excepcional. Pero este arma, chicos, es al revés que el aniquilador. El aniquilador, entre más vida tengas, más vida te va a bajar. Digo, entre menos vida tengas. Esta arma es al revés, chicos. Entre más vida tenga el enemigo, más daño le vamos a hacer con el arma. No sé por qué, chicos, pero creo que los mapas donde vamos a poder calar las armas son puntos de control o son raíces de la colina, chicos. No sé por qué razón estén metiendo esas cosas, la verdad. ¿Ya vieron, chicos? Bajamos 500, 537, chicos, en el primer golpe. También eso hay que verlo, de que como les estaba diciendo, ¿verdad? Antes de que me dieran chingos de lag. Eso es bueno de esta arma, chicos. También, chicos, estar comentando otras cosas que, como podemos escuchar, maldito puto lag, chicos, Dios mío. Comentarle, chicos, que también lo que he escuchado en las partidas que he hecho en esta actualización es que ¿cómo se dice? Sí, le modificaron el sonido a los de esos. Ahora pueden escuchar cuando se quejan, cuando les están bajando vida o algo así. Es algo raro escuchar eso. Pero pues sí está bien, chicos, y que ya vaya mejorando Guns. Sí ha estado mejorando mucho, la verdad. Nomás un poquito. Oye, maldito lag, ¿qué onda con esto, señores? ¿Será mi internet? No, pues está bien, ¿qué onda con esto? Es lo que estaba viendo, chicos, también. Cuando haces partidas con armas para prueba gratis, te da un lag, chicos. Dios santo. No es por tirarle al juego ni nada. Pero sí, chicos. Se me hace que a lo mejor como es actualización reciente, chicos. Sabemos que tras cada actualización... Tras cada actualización, chicos, trae unas complicaciones ahí. Mil, chicos, ¿vieron el daño que hizo? Y carga parecido a la... Ah, bien, chicos, ya ganamos. Bueno, chicos, esta fue la partida con la Badam. Y pues ahorita los voy a dejar con la siguiente partida, donde vamos a probar la Montarraz.
Como pudimos ver, pues la Badam es buena arma, chicos. Es buena opción si le hace frente a la Brutus, porque la Brutus baja exactamente lo mismo, 380, 410 más o menos a la cabeza. Y sí es muy buena opción la Badam. Jugamos solamente con la Badam, chicos, pero pues también vamos a jugar con la Montarras, y pues lo dejo con el siguiente video. Y pues bueno, chicos, ya estamos aquí de regreso en la siguiente partida. Esta vez me vine a la otra cuenta, chicos, debido a que, como les había dicho, solamente me dejaba probar una arma. Chicos, no sé realmente por qué tenga tanta lag, para qué les voy a echar mentiras. No sé si sea mi internet o no sé, chicos, la verdad. Pero es lo que les comentaba, de que he visto eso, que después de la actualización he jugado mucho con lag, no sé por qué. No, chicos, fíjense que sí la mejoraron. O sea, no sé si ya le han puesto o solamente es algo por arriba. Pero no, chicos. Dios mío. Dispara más rápido, chicos. Tiene un poco más de cadencia de disparo, chicos. Dispara mucho más rápido. Eso sí lo noté luego. Esa ventisca, no sé por qué. Esa sí la deberían de bajar daño, chicos, porque es una cosa que fastidia. Bueno, no daño, porque daño sí la arruinaría. Para los que no... Pues para los que no se puedan comprar un arma de oro, chicos. Una metralleta. Pero... Sí, la distancia, chicos. Da cuenta que estás de un lado y ya te está disparando casi desde su respawn, se la baña. Vamos a probar esta cosa, chicos. Ahora está un vato. Con este lag, chicos, se me hace que no vamos a poder hacer nada en estos partidos. Porque no sé por qué, chicos. A ver si después les voy a traer un directo igual explicándoles lo mismo para ver si no. Para ver si sí era la actualización. Pero sí, chicos, como escuchan ahí, o no sé si se alcanza a escuchar, le modificaron lo que son los efectos de los pasos, chicos. De los pasos, y que también se escucha cuando bajas a un mono, cuando lo matas o cuando le estás bajando vida, también se escucha donde tipo se está quejando porque le estás bajando vida, ¿verdad? Está llorando. Aquí nos aventamos a este. Sí se siente un poco distinta, chicos. Se siente un poco más rápida, la verdad, porque sí le habían bajado mucho. Como quiera, le falta, obviamente nunca va a alcanzar a la puerco, ¿verdad? Pero sí la mejoraron muy bien. Ese 5% que le aumentaron sí es bueno. Le gana por mucho, chicos, en el daño a la puerco. Pero lo que tiene la puerco, chicos, y como todos saben, es una bestia para disparar rápido, chicos. Porque en daño, chicos, en daño sí se la lleva muy lejos la montarraza a la puerco. Pero como les digo, como es una... Me lo aviento. No, hombre, no inventes, hermano. Si tuviera un poco menos de lag, ya no nos habían pelado, chicos. Ya ven, Dios mío de mí. Dame más lag, por favor. Me falta que me dé un poco más de lag. Ahí está, chicos, perdimos. No, chicos, pero pues sí podemos ver que la montarra sí... Si ya lo metieron, sí se siente un poco más diferente. Se siente un poco más rápida, carga un poco más rápido los disparos. Tipo, no sé por qué se quejaban tanto de la Dolores, que porque cargaba el tiro. Pues todas cargan el tiro, chicos. Solamente que pues algunas no se nota. Pero si, como vemos, chicos, las que cargan el tiro son las que tienen el golpe más potente. La Ariete, a un nivel bajo, también carga el disparo y es muy buena el arma, chicos. Pero bueno, chicos, esta es mi otra cuenta. También aquí está mi clan. Una basura. No se crean, chicos. Los que están en el clan, pues, qué bueno. Los que siguen fieles.
Porque no he tenido chance, chicos, de usar esta cuenta, porque estoy más ocupado en la otra, tratando de subir de copas, mantenerme ahí. También voy a subir de copas en este, porque tenía 10.000, subí a 11.000 ya. Pero sí, chicos, espero les haya gustado el video. Comenten, dejen su like, como ya lo dije en la parte pasada. Pero no cabe duda, chicos, no cabe más que volvérselos a repetir. Dejen su like, comenten, suscríbanse, chicos, y hasta la próxima. Bye.